Nosotros creemos en un solo Dios. Es un misterio. Ya la palabra Dios implica misterio. Vamos a ver qué significa la palabra misterio. Es una realidad oculta que en la medida en que se va dando a conocer, pues engrandece, fortalece, llena de fuerza, llena de fe al que cree, es decir, al que acepta a Dios. Pero para nosotros también es un misterio particular, porque es el misterio del Dios uno y trino. Un solo Dios y tres personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Este es un misterio inmenso, grande, que nosotros no lo podemos explicar, aun cuando lo aceptemos y tratemos de entenderlo desde la fe. Porque el mismo Dios que se hizo hombre, nos ha dado a conocer el misterio de su Padre y la fuerza también, el misterio del Espíritu Santo. Él, el Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, al verlo, al conocerlo, al aceptarlo, pues nos está dando a conocer, a ver, a aceptar el Padre y el Espíritu Santo. La Santísima Trinidad es el misterio central de nuestra fe. Cuando decimos que creemos en Dios, decimos creemos en Dios Padre, en Dios Hijo y en Dios Espíritu Santo. Y ese misterio a la vez es el fundamento no solamente de nuestra vida personal, de nuestra historia como seres humanos, sino también es el fundamento de la Iglesia, porque es misterio de comunión. No es que una de las personas sea más importante que otras, porque las tres personas son iguales, pero viven en comunión, y una comunión cuyo vínculo es precisamente el amor. Y allí entonces se fundamenta dos cosas importantes: nuestra comunión con Dios, nacida de la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y nuestra comunión como Iglesia, que encuentra en la Santísima Trinidad la fuerza para que podamos vivir como hermanos, para que podamos vivir en comunión. Al celebrar la fiesta de la Santísima Trinidad, no solamente reafirmamos nuestra fe en el Dios uno y trino, sino también asumimos la consecuencia de esa fe, que es vivir en comunión con Él y vivir en comunión con la Iglesia. Recordemos que cada vez que nosotros nos bendecimos, cada vez que imploramos a Dios, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.